Bueno, vamos a hablar con un amigo de la casa, Mara, que nos está visitando, porque cumplió 6 años ciberperiodismo, Así es. y él es el responsable precisamente de esta forma de hacer periodismo que un poco lo lleva adelante y lo llevó adelante nuestro amigo José Viñuela. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un ¿Cómo gusto estás, estar José? acá. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo comenzó ciberperiodismo. Bueno, ciberperiodismo comienza oficialmente un 9 de enero de 2017, pero hay una historia previa. El 9 de enero de 2017 yo salí a hacer notas para ciberperiodismo. La idea era contar lo que la mayoría de los medios no contaban. Pero previo a eso hubo una serie de situaciones que me llevaron más o menos 2 años y medio de análisis, de estudio, de leer varios libros, uno de ellos Socionomía de Dolores Reich, que estuvo aquí en Resistencia en algún momento en una feria del libro, y de darme cuenta de que lo que pasaba antes ya no estaba pasando. Es decir, si antes uno recorría organismos estatales, municipal, casa de gobierno, almacenes de barrio, siempre había una radio encendida. Si uno escuchaba a los conductores más conocidos, habitualmente estaban ahí las voces que uno tenía cotidianamente en el aire. Pero de un tiempo a esa parte, a ese 2017, las cosas fueron cambiando y muy rápido, y yo ya no escuchaba la radio ni siquiera en mi casa. Yo escuchaba la radio cuando estaba haciendo radio, escuchaba la radio cuando estaba en el auto, pero no era solamente algo que me pasaba a mí, le pasaba a la mayoría de la gente. Y cuando me puse a mirar que todos, prácticamente todos, miraban el teléfono más que la cara de los hijos, miran el teléfono todo el tiempo, entonces digo, si la gente está en el teléfono, ¿por qué yo tengo que estar haciendo radio? Yo ya no veía, no escuchaba gente o no veía gente escuchando radio, tenía que generar contenidos para el teléfono, porque ese era el medio de comunicación. Claro. Entonces me di cuenta de que este telefonito me daba todo. Esto me daba todo, me daba un canal de HD, me podía hacer una radio, podía hacer un diario digital, podía hacer lo que yo quisiera que sea. Y en función de eso, ahí está el video, salí a recorrer las calles y a mostrar lo que la mayoría de los medios no mostraban, porque además había una especie de soberbia en cierto sector del periodismo. Siempre hablo en generalidades, ¿no? Porque siempre también hay gente que le puso siempre huevos y honestidad al periodismo. Pero el periodismo comenzó a preocuparse más por lo que le pasaba al gobernador, al intendente o al presidente que lo que le pasaba a la gente. Y entonces yo decidí salir a mostrar los problemas de la gente. Y ese fue el motivo principal lo que me empujó a hacer ciberperiodismo desde el 9 de enero de 2017. Pero aparte, José, vos viviste en carne propia todos los medios tradicionales. Digo, estuviste en tele, bueno, antes de arrancar con ciberperiodismo hiciste radio, en Radio Libertad, ¿no es cierto? Estabas, Claro, José. yo empecé en la AM, yo Claro, comencé en Radio Nacional AM, exactamente. cuando Allá, no existía la sí. FM. Así es. Cuando comenzó la FM, seguía en la radio, pasé a la FM, nunca dejé la AM hasta que renuncié, me fui a ir a otro país, pero hice televisión por cable, fui uno de los primeros en hacer televisión por cable acá en 1987. Comencé con Chicos y Chicas, Sí. que después, desde 1993, lo comencé a hacer en Canal 9 y todavía sigue, ¿no? Como BTV ahora. Exactamente, pero aparte la cuestión del ciberperiodismo, José, te da seguramente un ida y vuelta permanente con la gente, ¿eh? ¿Qué te dice la gente? Yo lo decía ayer en un posteo que hice, hoy con casi 58 años estoy en el mejor momento profesional de mi vida, la verdad. Mirá vos, Y mirá vos. mirá que en los 90 viajábamos por todo el Sí, mundo, sí. ganamos los tres Martín Fierro, y si yo ganamos un premio UNICEF, pero en este momento estoy en una comunión tan importante y tan profunda con la gente, que logré tener corresponsales en casi todas las provincias o en todas las provincias. Gente común y corriente que toma un teléfono, y bueno, en función de ese trabajo también se generó el logo de ciberperiodismo, pero gente que toma el teléfono y hace un poco lo que hago yo y me manda el material de lo que está pasando en su ciudad, en su pueblo, en su provincia. Y entonces mi trabajo consiste en una ida y vuelta permanente a través de WhatsApp con esa gente a las que en la mayoría de los casos no conozco, a otras sí viajé a conocerlas. Y vos que sabés de fuente, Miguel, sabés que tenés Sí. fuentes confiables, poco Sí. confiables o para nada confiables. Bueno, yo me construí una red de ciudadanos
que se convirtieron en periodistas, además, que son fuentes muy confiables para mí, que prácticamente no tengo que chequear lo que me mandan porque doy por hecho 100% que es real. Es decir, me di cuenta de que la comunicación vertical que existió en algún momento desapareció, que ahora hay una transversalidad suprema y que lo que el periodista cree que es noticia, como pasaba antes, o lo que un medio decía que era noticia en algún momento y era noticia porque no había otra cosa, hoy ya no es así. Y hoy lo que es noticia es lo que la gente considera que sea noticia. Por eso ya no existen los periodistas estrellas ni los medios de comunicación estrellas, porque el contenido es la estrella en este momento. Claro. Cualquier persona que genere un buen contenido puede tener una repercusión impresionante, como me pasó a mí, que tuve la visión, si querés, de comenzar a hacer esto cuando la generosidad, entre comillas, del algoritmo de Facebook y del algoritmo de YouTube eran otra cosa comparada con lo que es ahora. Entonces, antes, si hacías un par de contenidos buenos, Facebook te tomaba y rápidamente viralizaba lo que hacías. Eso va cambiando. Tuve la suerte, repito, de hacerlo antes y eso me puso a mí en una condición de superioridad, entre comillas, por la cantidad de seguidores que tengo en las redes, ¿no? Y teniendo en cuenta esas primeras notas en el 2017, y sobre todo porque venías de un medio no tradicional, ¿cómo era la aceptación con la gente a la hora de entrevistar? ¿Eran accesibles o no? Absolutamente accesible. La gente, porque además yo no estaba inventando nada, yo iba donde la gente me llamaba. Lo primero que yo conté oficialmente en ciberperiodismo fue el cierre de carnicería Satina. Y lo voy a contar acá, esto no lo conté, pero yo me encuentro con el dueño de Satina en otro lugar, lejos de su carnicería, y le pregunto, ¿cómo andás, Satina? Bien, me dice, ahora que cerré la carnicería, estoy tranquilo. Y entonces le digo, ¿cerraste por vacaciones? No, me cansé. Me cansé, así me dijo, me cansé de Cristina Fernández, de Mauricio Macri, que era presidente en ese momento, sí, me cansé de la AFIP, me cansé de los carniceros monotributistas, me cansé de los empleados que te roban, me cansé de todo y cerré. Y entonces le pedí hacer una nota, me dijo que no quería hablar y entonces fui y me paré en la puerta de la carnicería cerrada, hice un video que tiene un alcance de 295 mil personas y fue el primer video que hice. Y entonces me di cuenta de que generando contenidos de esas características, en poco tiempo iba a ser un medio muy conocido en Chaco y lo logré en, no sé, 2 meses. Pero comencé a pensar que no tenía que limitarme porque si las redes sociales, a ver, un canal de aire tiene un límite, tiene una llegada. Ustedes tienen una visión federal de esto y a través del satélite, a través de la red están llegando a distintos lugares, pero en los medios de comunicación, hasta hace unos años atrás, tenías una radio que tenía un alcance, un canal como Canal 9 que tenía cierto otro alcance, Canal 13 de Corrientes, todo tenía un límite. Cuando me doy cuenta de que las redes sociales no tienen límite, entonces comienzo a replantearme cómo poder universalizar el mensaje. Tenía que dejar de ser tan localista sin dejar de ser localista. Y en función de eso comencé a trabajar otras estrategias que me permitieron. Justo hice un viaje, mostrar cómo los precios de la comida en la Argentina eran los más caros del mundo, igual que la ropa, igual que un vehículo, todo, que sigue siendo de la misma manera hoy por hoy. Y eso también me dio un alcance nacional importante. Llegué a tener, recuerdo, así como un boom, 100.000 seguidores nuevos en una semana en Facebook. Era una cosa increíble. Y una noticia en particular, ¿vos la difundís por todas las plataformas y redes sociales? Porque el público de Instagram no es el público de Facebook, no es el público de YouTube. ¿O lo sectorizás? Decís, esta noticia va para este público, esta para otro. Ahora lo estoy segmentando un poco, pero vos tenés que pensar que esto yo lo hago solo. Uh-huh. Y yo ahora estoy en un proceso de inflexión. Estoy en una suerte de statu quo, estoy publicando cosas que no me generan mucho trabajo de video, por ejemplo, porque tengo que hacer un replanteo de lo que es la marca de ciberperiodismo y tengo que hacer un crecimiento interno. Tengo que replantarme la producción interna porque yo puedo ser bueno generando contenidos o teniendo ideas, pero yo no sé editar, por ejemplo. Entonces necesito gente que edite. Y necesito reacomodar los videos a los nuevos formatos, porque me hice una cuenta de TikTok y tengo 50 y pico de mil seguidores en TikTok. Entonces tengo que buscar la forma de rehacer los contenidos. Claro. Entonces lo puedo segmentar, pero cuando yo comencé, mi único objetivo era Facebook. Yo no tenía otro, tampoco existía Instagram.
Yo no pensaba ni en YouTube ni en nada, solamente Facebook, pero todo tenía una lógica porque yo lo había estudiado. Y el 90% de los accesos a los diarios digitales de la Argentina, y estimo que en gran parte del mundo lo mismo, pero yo lo analizaba acá, el 90% de los accesos provenían de Facebook. O sea, tenías que poner un link en Facebook para que la gente de Facebook vaya a tu página web a ver la noticia. Entonces yo decía, si yo genero un contenido específico para Facebook, que vos no tengas que salir de la red, que te tengas que quedar ahí, que veas lo que yo te quiero contar en la red, tiene que funcionar bien. Entonces yo estaba haciendo ese contenido para Facebook cuando recibo una llamada de estas cosas fantásticas que tiene hoy la comunicación, de una persona de apellido Mostazo que vive en Miami, a una persona que no conozco, Rodrigo se llama, y entonces me dice que él estaba buscando mi canal de YouTube. Le cuento que no tengo canal de YouTube y me dice, tenés que tener un canal de YouTube. Y yo le fundamento tontamente los por qué yo no iba a tener un canal de YouTube. Y el flaco me dice, un pibe joven, 20 y pico de años, escuchame José, me dice, la forma que tenés vos de decir las cosas es muy particular y va a andar bien en YouTube. Hacete un canal de YouTube y el mismo contenido que lo subí a Facebook, subilo a YouTube. Menos mal que le hice caso, porque la verdad es que tuve un crecimiento exponencial en YouTube y gané muchísimo dinero. En YouTube gané muchísimo dinero realmente. Sí, sí. Eso me dio una tranquilidad fantástica porque Facebook no pagaba. ¿Pero qué pasó? Después Facebook comenzó a pagar. Sí. Cuando tenías una página que andaba bien y te metían publicidad, empezaba a pagar Facebook. Y ahora les cuento que también la competencia, ¿no es cierto, José? ¿Cómo, Miguel? La competencia, decía, ¿no es cierto? Digamos, ahora también Facebook te empezó a pagar, como vos decías. Claro. Entonces, Facebook paga en dólares, YouTube paga en dólares. Y Facebook no solo paga hoy por página, sino que también comenzó a meter publicidad y a pagar a los perfiles que tienen buena circulación de material. Es decir, tomé decisiones arriesgadas en su momento contra la opinión de la mayoría, de casi todos, porque hasta en mi familia había cierta reticencia, en mis hijos sobre todo, mi esposa siempre me decía, vos hacé lo que creas que tenés que hacer, pero la verdad es que yo estoy muy feliz de haber tomado las decisiones que tomé y ahora estoy en este proceso de replantearme cómo seguir con ciberperiodismo. Bueno, mencionaste a tu familia. ¿Cuántas horas te demanda hacer este arduo trabajo solo? ¿Qué te dice tu familia? Yo les voy a simplificar esto, porque parece que es mucho en realidad. Sí. Pero yo siempre, es más, yo uso por ahí menos el teléfono que mis hijos. Entonces, lo que yo no hago es boludear, disculpame el término, el teléfono, mirar videitos o estar mensajeándome pavadas por WhatsApp con nadie. Porque el tiempo que yo le dedico al teléfono, que no es mucho en realidad, es solamente para trabajar. Entonces, si tengo que hacer un video en vivo, lo conecto acá, tengo un micrófono, transmito en vivo y opino. Si no, grabo un video y lo subo a las redes, o escribo un texto, pongo una foto, edito y la publico. El tiempo que la mayoría de la gente dedica en mirar cosas por mirar, mucho menos que ese tiempo en realidad es el que yo dedico para la generación de contenidos. Exactamente. ¿Y cómo te manejaste, José, durante la pandemia? Viste que durante la pandemia la gente, obviamente, le llovía información de las redes sociales, y obviamente que la gente buscaba la veracidad de toda esa información que le llegaba durante la pandemia. ¿Cómo te manejaste en ese sentido? En la pandemia fue muy complicado todo porque, además, hay algo que también es real. Es decir, todo lo que vos y yo creemos que podemos publicar, en muchos casos no se puede. Porque la pluralidad esa que uno puede tener en una radio, en un canal de televisión, en que se te siente un tipo antivacuna y vos lo escuchás y lo dejás hablar, eso en la red no se puede hacer. Pero bueno, yo cometí errores de darle la posibilidad de opinar a gente que estaba en contra de las vacunas, por ejemplo. Claro. Y me sancionaban la página. Entonces tuve que adecuarme a las reglas del juego, porque no te queda otra. Acá no es que vos vas a llamar a alguien de no sé, de Facebook para reclamarle algo. No te atiende nadie, es todo automatizado. Entonces, o te adecuás a las reglas del juego o te quedás fuera de juego. Entonces, durante la pandemia tuve la suerte de... Yo me tengo un pequeño estudio ahí en casa para transmitir en vivo, tengo luces, tengo micrófonos, tengo una buena conexión a internet. Y a través de Skype, básicamente, y de Zoom también, me comuniqué y entrevisté a especialistas del CONICET para hablar de la pandemia, hablé con gente de distintos lugares del mundo. A mí
sirvió, entre comillas, ¿no? Yo no quería estar encerrado, pero siendo sincero, me sirvió el tiempo de la pandemia para repensar y para potenciar ciberperiodismo. Seguro. José, bueno, decíamos vos, bueno, hiciste tele, radio, transitaste por muchos medios de comunicación, tenés una vasta experiencia, pero contanos un poco del libro El Pacto, José, de tu libro, El Pacto. Bueno, el libro ya cumplió su ciclo, todas las cosas cumplen un ciclo y los libros también tienen un ciclo que sí. Por ahí después, por alguna cuestión misteriosa, reaparecen, pero El Pacto es un libro que escribí como una terapia porque había fallecido mi hermana y lo escribí pensando en hacer 50 ejemplares para que queden en mi familia. Y finalmente, bueno, terminé haciendo 1000 de mi bolsillo acá. La presentación se hizo en la Casa de las Culturas, que se llenó absolutamente toda la planta baja y la planta alta. Fue un récord, nunca pasó algo así con un libro. El libro algo tenía, porque al poco tiempo de haberlo presentado y de que salió al público, mucha gente me llamó, que se habían separado del marido, de la mujer, gente que renunció al trabajo. Muchos casos de ese tipo. Entonces yo dije, bueno, si el libro tiene algo, yo voy a hacer por este libro todo lo que yo pueda hacer por el libro para ver después qué hace el libro por mí. Entonces lo máximo que un escritor puede lograr acá en Argentina es que un libro sea publicado por Editorial Planeta, que es la editorial de habla hispana más importante del mundo, y esa fue mi meta. Comencé a trabajar en estrategias para que mi libro llegue a manos de la editorial y pueda publicarse ahí. Las estrategias pasaban por recorrer medios de comunicación en Buenos Aires, dejarle el libro. Le dejé el libro desde Macri, Cristina Fernández, hasta Nazarena Vélez. Mirá, no, pero fuera de joda, a los que ustedes se imaginen, Alejandro Fantino. Hasta que Sergio Lapegue, a quien le agradezco la buena onda, Lapegue, se lleva el libro de vacaciones y tuitea él una foto con mi libro. Esa foto sale en una revista y, bueno, él me empieza a seguir en las redes. Después resulta que, ay, se me van los nombres, hay una modelo muy famosa, que ahora no me acuerdo, también tuiteó, me contaron la historia de tu libro, me gustaría conseguirlo. Y así, con ese material, llegué a Editorial Planeta, dejé el libro ahí y, bueno, finalmente se publicó para todo el país. Bueno, tus ideas terminan superando tus expectativas. ¿Qué proyectos tenés de acá para futuro? Las ideas, sí. Yo creo que, no me pasa a mí nomás, ¿eh? Yo creo que la mayoría de la gente, cuando se pone a trabajar en serio por un proyecto, por algo que sabe que tiene algo y le pone todas las fichas, las cosas superan las expectativas. Porque, por ejemplo, te hablo de ciberperiodismo. Sí. Yo estaba en un dilema entre dejar la radio y hacer ciberperiodismo y la radio al mismo tiempo. Pero ni la producción de radio ni la producción de televisión son parecidas. Claro. Ni el pensamiento ni el análisis de una noticia en televisión y en radio son la misma. Uno tiene una cabeza radiofónica, uno tiene una cabeza televisiva. Y para la generación de contenido digital pasa lo mismo. Tenés que digitalizar la cabeza, tenés que entender de otra manera las cosas. Y si yo todas las mañanas me levantaba pensando en cómo iba a ser el programa que estaba por hacer en Radio Libertad, todos los días me anulaba esa necesaria dedicación plena que yo tenía que tener o la ubicación total de mi cabeza en la digitalización de lo que quería comunicar. Entonces, ¿yo qué hice? Dejé la radio. El 21 de septiembre del 2017 fue mi último día y dejé la radio. Era una locura, entre comillas, porque yo dejé, no es que me iba a otro medio donde iba a tener un ingreso, nada. Claro, dejé todo, dijiste basta. A ver qué pasa. Me dedico de lleno a esto. Yo sabía que tenía que hacerlo, sentía en lo más profundo de mi ser que lo tenía que hacer. Y miren cómo son las cosas. El 21 de septiembre renuncié a la radio y el 22 de septiembre me llamó una empresa de comunicación digital que trabaja en América Latina. Me llamaron y me dijeron que ellos habían hecho un análisis de ciberperiodismo. Me citaron a una reunión en Buenos Aires. Me dijeron que yo tenía 8 puntos de rating de televisión. Wow. Cosa que yo no había analizado de esa manera nunca. Y me decían, y lo tenés solo con tu teléfono. Necesitamos que vos trabajes con nosotros. Hay temas que nosotros no sabemos cómo comunicar en las redes y queremos que nos ayudes. Y en ese mismo momento me presentaron 3 temas, me acuerdo.
Uno era sobre la problemática de los hospitales que habían en Buenos Aires, otro era sobre los jubilados y otro era cómo comunicar el valor de una pyme, por ejemplo. Entonces recuerdo que le dije, mira, estos dos ya se me ocurre algo, pero este tercero lo tengo que pensar. Y a partir de ese momento me contrataron. Mirá vos. Claro, mirá. En ese momento me contrataron. Increíble. Y desde ese momento estoy trabajando para ellos, asesorándolos en distintos temas. Es decir, yo no tengo muchos proyectos. Cuando me propongo algo, a ver, sin falsas modestias. Sí. Acá hicimos un programa de televisión en la década del 90 en el que viajábamos por todo el mundo, entrevistamos jugadores de fútbol antes de que Tinelli mande a su gente a Corolla a hacer notas. Hicimos viajes extraordinarios, estuvimos en Egipto, en las pirámides, anduvimos en submarino, hicimos unas notas increíbles. Yo creo que hicimos el mejor programa que hubo en el Chaco en televisión. Sí, sí, sí. Creo que lo hicimos. Sí, sí. Con Aníbal Cable y con todo el equipo que nos acompañaba en su momento. Porque le poníamos todo el tiempo y toda la pasión y toda la poca o mucha inteligencia que tengamos para hacer lo que queríamos hacer. Y a todo lo que yo hago le pongo la misma pasión, la inteligencia poca o mucha que tenga, pero le pongo todo ahí. Todo, absolutamente. Cualquiera lo puede hacer. No solamente yo, lo puede hacer cualquiera. Yo cuando me di cuenta de cómo funcionaba esto, les digo la verdad. No sé, creo que a Miguel fue el único al que no le dije cómo hacer esto, pero le dije a todo el mundo, esto se hace así, 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 porque yo quería que todos tengamos nuestro propio medio. Seguro. Entonces, ¿recordás cuál fue la publicación o el video que subiste que más repercusiones tuvo? Uno de los que más repercusiones tuvo fue la estafa que le hicieron a Capi Rodríguez con la Amarok, que le vendieron una Amarok con 100.000 kilómetros menos en una concesionaria muy conocida acá de Resistencia. También al de una piba que le siguió el juego a uno que la quería estafar y fue hasta el cajero grabando todo el proceso. Pero hay un video que a mí fue el que más satisfacciones me dio, que fue el de la presentación de los autos de alta gama que secuestraron acá en el caso Villalba, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Se hizo en la prefectura Barranqueras. Ese video lo hice, estaba inspirado, ponele, porque estaban todos ahí, estaban todos los medios del Chaco, estaban todos haciendo su trabajo ahí, y yo lo hice a mi estilo. Entre los comentarios que recibí eran algunos que decían, ¿cómo lograste que la prefectura te abra para que veas eso? Estaban todos ahí, estaba lleno de gente. Sí, sí. Pero yo hice una descripción al estilo de lo que yo creo que la gente consume. Claro. Y en función de esa descripción, ese video tuvo muchísimas, muchísimas visualizaciones, igual que el de las ambulancias abandonadas en el Hospital Perrando, tuvo más de 8 millones de visualizaciones. Pero este video específicamente me generó dos cosas muy importantes. Primero, me hizo ganar $1,450 en Facebook, $700 en YouTube. Es decir, yo me fui a hacer un trabajo como cualquier periodista, por esto yo insistía mucho con el periodismo local, hagan esto, porque si lo hago yo, lo hace cualquiera. Si vos estás laburando como movilero en una radio o en donde sea y estás ganando $300 por mes, $400 por mes de salario y tenés la chance de hacer alguna nota que te deje $2,000 y pico claro, en 10 minutos de laburo o menos, cualquiera lo puede hacer. Pero repito, este video de los autos de alta gama me dio dinero, que viene bien, pero nunca el dinero es lo importante. Esto hay que tenerlo claro, porque yo no hay nada de las cosas que hice en la radio, en la tele, inclusive el periodismo, ni siquiera el libro, que también me terminó haciendo ganar dinero, nada de eso lo hice por dinero. Todo lo que hice fueron poner en funcionamiento ideas que tenía. Si la idea funcionaba, teníamos que ver después cómo ganar el dinero, pero lo primero era poner en funcionamiento la idea. Cerrando lo de este video de los autos de alta gama, ese video, además del dinero, me dejó lo que más me gustó a mí, que era, yo pensé que había una falla en Facebook, por ejemplo, porque cada vez que actualizaba la página, tenía en ese momento, me acuerdo, 216.000 seguidores, y actualizaba la página y de repente eran 223.000. ¿Sabes lo que es tener miles de seguidores en un rato? En un rato, sí. Bueno, claro. Tuve más de 100.000 seguidores nuevos en Facebook. Mira vos. A partir de ese video. Claro. Porque si alguien lo bajó, lo descargó y lo viralizó por WhatsApp.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. José, y teniendo en cuenta lo que te pasó desde el 2017 para acá, con todo esto que estás contando, ¿te gustaría en algún momento volver a los medios tradicionales? Vos sabés que yo sabía que me ibas a preguntar eso. Entonces venía pensando. No sé si no quiere hacerte una propuesta, me parece. Quiero decir ya, que. Ya lo hicimos, ya. ¿No? Es que yo te voy a decir la verdad, Marcelo Rubiolo me propuso. Claro. La conducción del noticiero este en el que estás vos. No, me propuso, fuera de joda, me propuso conducir el noticiero el mediodía, antes de que arranque el canal, cuando se estaban. Estaba armando todo. Claro, exacto. Le dije que no, que le agradecía mucho, pero no. ¿Por qué no? Porque para mí es. Voy a tener que volver a poner una cabeza televisiva cuando tengo la cabeza digitalizada y eso me da mucha ventaja por sobre un montón de medios. Claro. Sí. Porque yo construí. ¿Lo que es ciberperiodismo? Ciberperiodismo es el primer medio generado específicamente o creado específicamente para la generación de contenidos en redes sociales. Yo no hice una página de tipo diario 21, 22, lo que sea, de clarín.com, no la hice para que esa página se promocione en la red social. Yo generaba contenido, lo genero solo para la red social. Esa es la clave. Sí, a ver, una posibilidad que está abierta y probablemente se puede llegar a hacer acá, es hacer ciberperiodismo acá, en la tele, y acá en Norte Grande Federal. Sí, 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 sí. Antes de la pandemia, esta gente que me contrató en Buenos Aires estaba gestionando para hacer ciberperiodismo una vez a la semana, ya no me acuerdo si en C5N o en A24, porque con A24 tuve un vínculo importante cuando comencé, hice varios informes para varios programas de ahí, de hecho estuve como columnista de GPS, un par de programas. Así que posibilidades de que yo vuelva a un medio tradicional serían hacer ciberperiodismo acá, conducido por mí y o por Miguel Alegre o quien sea. Y la otra opción que también pensaba que yo podría hacer radio, porque la radio pasó a ser, a ver, ¿cómo podría hacer radio si fuese con un equipo de personas que yo decida quiénes son? Sí, sí. Y es como ir a juntarme con amigos a pasar un buen momento, porque finalmente era eso la radio, uno se juntaba con amigos, pasaba un buen momento, generaba un programa en su momento cuando la gente consumía radio que atraía al público y eso te daba el rating que querías tener. Pero si vos no generabas un lindo clima dentro del estudio, era muy difícil claro. Generar todo lo otro. Bueno, es decir, que podía llegar a hacer radio con algún grupo de amigos. Atentos con lo que acaba de decir, ¿no? No le cierra las puertas a Norte Grande Federal, exacto. No le cierra las puertas a Cadena Federal, a Radio Cadena Federal. Guarda, ¿eh? Claro. Nos dejó un título ahí. Aparte con José ya, bueno, venía hablando Marcelo Rubiolo, así que siempre, José lo sabe muy bien, las puertas de Norte Grande Federal están abiertas para él. Es un amigo de la casa, lo conocemos hace muchos años, tiene una enorme trayectoria. Y hablando de trayectoria, también le quería preguntar a José por los padres de él, porque él mamó todo esto del periodismo, José. ¿O mamaste desde chico? Claro, sí, uno por ahí lleva en la sangre el periodismo. Yo creo que periodista uno nace, después tiene que obviamente formarse para poder hacerlo decentemente. Claro. A mí me ayudó mucho en el periodismo que mamé de mi casa. Mi viejo era periodista, fue locutor además de Canal 9 muchos años. Sí, una sí. De las dos voces masculinas. Canal 9 tenía dos voces de locutores hombres. Uno era mi viejo. Mi mamá fue la primera mujer periodista que hubo acá en Chaco. Sí, sí. Y bueno, yo crecí en diario El Territorio. Era chiquitito y estaba ahí, jugaba con el plomo caliente de las linotipos, cuando los diarios escribían en la linotipo con el plomo y los textos escritos al revés para que después con la tinta y en el papel se imprima la palabra del lado derecho. Me acuerdo de las rotativas cuando se imprimía el diario. Mi tío, Jorge Viñuela, también periodista, sí. Fue jefe de la agencia de noticias Telam. Es decir, lo llevo en la sangre. Y bueno, todo eso, todo lo que estudié, todo lo que leí, lo mucho que leí, me permitieron ir creciendo y me dieron herramientas fundamentales que son realmente fundamentales a la hora de hacer televisión en vivo, a la hora de hacer un programa de radio y a la hora de hacer contenidos en redes sociales. Una vez estuve en YouTube una hora transmitiendo en vivo, hablando, una hora. Mirá vos. Sin parar. Nunca lo había hecho ni en la radio ni en la tele, así que
Y además hasta tenía coherencia lo que decía. Claro, claro, exactamente, hablando de una vara exactamente es lo más importante. Bueno, José, te agradecemos mucho tu visita, te reiteramos que tenés las puertas abiertas en Norte Grande Federal, así que hoy es visita, cuando te decidas, ¿quién dice mañana? Hoy vino de visita, exactamente, quizás también, aparte de hablar de ciberperiodismo, hablar de él y un poco de su vida profesional, también un poco lo estamos endulzando. Sí, ¿no? José, ¿no? Sutilmente. Claro, exactamente. Les agradezco infinitamente. Y yo cierro con este mensaje. Sí. Hay una nueva forma de comunicarse, hay gente que no lo quiere entender. La gente que entiende la nueva forma de comunicación tiene una ventaja enorme por sobre los grandes medios. Cuando uno trabaja solo, cuando trabaja con un equipo pequeño, tiene la capacidad de darse vuelta, de cambiar de dirección si las necesidades así lo exigen. Claro. Cuando vos tenés enormes empresas con una cantidad enorme de empleados que están acostumbrados a hacer siempre lo mismo, es muy poco probable que puedas darte cuenta de los cambios rápidos que hay que hacer y no quedarte atrás en el tiempo como le pasó a Kodak, por ejemplo, y como le está pasando a grandes medios de comunicación aquí en la provincia del Chaco y en la República Argentina, que no entienden esta nueva manera de comunicar. Y dentro de esta manera de comunicar, también el reitero el pedido a los colegas, la invitación. Si yo lo pude hacer, muchos colegas lo pueden hacer y hay gente hasta inclusive que por fuera del periodismo, con solamente su capacidad, su cara dura, si querés, enfrenta a su propio teléfono, opina y dice las cosas que quiere decir. Porque al final, termino con esta frase que yo digo siempre, hago lo que quiero y digo lo que pienso, que no se trata ni siquiera de, o para nada, de una cuestión de soberbia, porque sí. La frase original es, haz lo que quieras, da lo que tengas, di lo que piensas y no te arrepientas. Yo la sinteticé en esto, en hago lo que quiero y digo lo que pienso. O sea, hago lo que quiero porque quiero mucho hacer esto, no el hecho de decir, ah, yo hago lo que quiero porque no me importa. No, me importa tanto y quiero tanto hacer esto que lo hago porque quiero hacerlo y digo lo que pienso, porque finalmente, si a la hora de opinar sobre los problemas que tenemos en la Argentina, en el Chaco, en Resistencia, en el mundo, si a la hora de opinar uno no pone los huevos sobre la mesa y dice realmente lo que piensa, ¿para qué hace periodismo, no? Exactamente, exactamente. Muy buena, José. Muchas gracias, José. Gracias por tu visita, ¿eh? Muy amable. Ah, claro. Y bueno, sos un amigo de la casa. Gracias a ustedes. Gracias, José, ¿eh? Uh-huh.